Así es, amigos, como habrán visto a comienzos, vamos a hablar acerca de este casting. Que pues bueno, como vienen las tomas épicas, es nada más ni menos que el Audacious. La first edition de casting fue en el año 2003 y se sigue produciendo hasta el día de hoy. Diseñado por Phil Rillman, el diseñador del Overboard y entre otros castings más. Ya que pues el Overboard es uno de los diseños de Phil Rillman. Obviamente, como pueden ver, la apariencia de este casting es inspirado de los Toyota Cardinals, los coches que fueron lanzados o salieron así en venta. Estamos hablando del coche real del Toyota Cardinal, como a fines o a comienzos del año del 90, de los 90. Y pues bueno, dejan de producirse hasta el año 2007. Y obviamente este casting le hace reseña a esos modelos de Toyota, que pues bueno, por la parte frontal es similar a uno. Y pues obviamente el casting no se apareció en el juego, pero lo que sí sufre Ritul, ya que como pueden ver, aquí tenemos aquí el alerón que forma parte de la ventana, ya que más adelante le deciden hacer el Ritul de quitarle esa parte de la ventana, la hacen parte de la carrocería y solamente dejan el cristal de abajo. No sé si me expliqué bien, pero bueno. Bueno, amigos, pues hoy, ahora voy a enseñarle las variantes que tengo a mi disposición de este bonito casting. Este es uno de los que están viendo en pantalla, que es del año 2005, de un 5-pack, que es en donde también venía el Diora 2, según recuerdo yo, más o menos. Lo bueno es que está en unas condiciones bastante aceptables en los tampos. Pero bueno, lo que uno encuentra a 500 pesos en el tianguis, este bonito Audacious. También les voy a enseñar este del año 2007, que están mejores, ya que tuve esa mismo, pero voy a meter comentarios en lo que le sucedió. Pero bueno, aquí tenemos este Audacious también original, que aún tiene el alerón en los cristales. Así que pues bueno, que esa es la versión original de este casting. Igual está muy chido. Chéquense nomás. Aquí les enseñaré la de su primer Ritul. Bueno, aquí podemos ver que está en carrocería de plástico, pero el alerón está ahora en la carrocería y los cristales están ahí, todo normal. Ahí, como pueden ver, le agregaron el alerón a la carrocería. Y esta creo que era la variante del año 2013, según recuerdo yo. Pero bueno, aquí lo tenemos, el Audacious. Ahora vamos a pasar con la de su segunda Ritul, que sería pues este es del año 2014. No tan así tan jugado, pero lo he jugado, así que pues bueno. Y obviamente, pues todos, como pueden ver, pueden que lo estén viendo así, si no tiene ningún Ritul. No sé si se habrán fijado en el postecito que está ahí. Pues obviamente le agregan un segundo remache, así que este es el segundo Ritul. Pero bueno, igual aún mantiene sus características tal cual es. Así que pues bueno, lo que importa es que se mantiene tal cual. Así que el casting está bien todavía. Así que bueno, lo tenemos. Aquí vamos a pasar este Audacious, que creo que está en reseña su first edition por la tampografía. Y bueno, también Ritul con el segundo remache a 200 pesitos en el tianguis hace un par de meses, inclusive en el año pasado, no me acuerdo bien, pero igual está chido, ¿no? Así que aquí está otro Audacious. Y este, que creo que era del año 2018, esta variante. Había también una negra, pero esta la encontré en el tianguis. Así que bueno, aquí tenemos este bonito Audacious. Está bien chido, ¿no? Honestamente, este Audacious yo recomiendo que lo tengan en su colección, ya que está muy chido, así que lo recomiendo bastante. En reseña de esos modelos reales, creo que descontinuados se podría decir, porque no existe ninguno así en plan por las calles, etcétera. Pero bueno, igual está chido que se hayan inspirado del Toyota Caldina. Así que pues bueno, puede que pongan la info en la misma descripción del video. Así que pues bueno, eso sería todo. Así que más adelante voy a dejar las tomas épicas de todas las variantes o una por una. Así que pues bueno, nos veremos en un próximo video. Say goodbye.